Hey, muy buenas a todos aquellos de Galicia, bienvenidos a un nuevo directo de Fortnite. Eso que pone en el título del directo es cierto. Ya tengo el vídeo recortado, bueno, editado, recortado. Y solo falta, espérate, que ahora ya la he liado porque ya no lo cogí. Aquí. Nuevo. No, ordenar por fecha de modificación. Ahí está, esto es lo que yo quiero. Vale, darme un segundo que lo voy a mover. Otros. Es que casi se me vuelve loco el ordenador, oye. Pega. Vale, para que veáis lo que ha salido de aquí. Que estuve peleándome a ver qué calidad tenía que poner. ¡Ay, no lo sé! ¿Qué es eso? Desde el móvil. A ver, se ve bien. Pero no lo Estuvimos peleando, no sabes si había que ponerle menos calidad. Porque se ve bien, pero no sé. Puedo poner lo que grabe en ultra. Pero con tal de que grabe en 1080, yo ya estoy contento. Pero nada, mira este que bien se ve. Se ve bien. Y se ve. Se ve casi como si estuviéramos jugando en ese momento. ¡Uy, qué zeto! ¿Qué era eso? Más vale que eso no tuviera copyright. Me parece que no. No debería tener copyright. Pues nada, después de este directo intentaré subirlo. A ver qué, cómo hago, porque creo que se me va a quedar sin batería el cacharro. Y nada. Voy a dar un ratito el Fortnite, que va a ser la última vez antes de que me... Pues nada, que vaya con mis papisitos. Me cago en la hostia. Hoy ya abrí los regalos, Hoy ya abrí los regalos. Pero queda... Queda eso por ahí. Pues nada, vamos. Tienda de objetos. A ver, vamos a ir moviendo. Spider-Man. Utiliza objeto de regalos navideños. O sea, el regalo este, ¿no? Recibe tu siguiente objetivo. Un objetivo. Vamos. Pues nada, chicos. Eso, voy a tener que subirlo después. O mañana. No sé cómo voy a hacer, porque no voy a estar yo aquí. Y no me haría mucha gracia que... No me haría mucha gracia que se me fuera la... La conexión. Y me tiene pasado eso. Que estoy, imaginaros... Vigilando el ordenador desde la tienda. Y pum, se corta, digo, uy, esto no es normal. Pero nada, ahora un ratito de Fortnite. Ahí, de chip. Y a ver qué ocurre. Porque me llevó una hora. Y tenéis el vídeo editado. El vídeo debe estar ya por YouTube. Un momento, debería estar ya por YouTube. Para que... A ver, yo antes editaba mucho mejor. Pero ahora... No sé. Pero no ha subido. ¿Qué es esto? Que no ha subido. No se ha subido el directo. A ver, me parece un poco estúpido, pero bueno. ¡Ahí está! ¡Otro! Sí, exportar. No sé si lo exporté antes o no lo exporté, pero bueno. Vale, pues... Nuevo objetivo a la vista. Pero en serio que lo de editar a mí, no sé qué pasó ahí. Y claro, grabo 15.000, ¿para qué quiero grabar en 15.000? Dicen que en 12.000 se bebía. 12.000 son los teléfonos, me parece. Por lo menos los que yo tengo deben de estar grabando en 12.000. Las fotos las suben y ya está. No sé qué es esto del objeto, tío. Recibe tu siguiente...
objeto, objetivo, objeto, no sé qué ponía ahí. Da igual. He detectado una actividad sísmica inusual. Quizá la isla le ha entrado flato después de su pequeña rutina de ejercicios. O quizás sea algo peor. ¿Te importaría escalar esas peligrosas y mortales montañas? Quiero que revises mis sismógrafos. ¿Te imaginas que ahora sea uno de los que está aquí? Pues sí, sí que es uno de los que está aquí. ¡Oh! ¡Se murió! ¡Gracias! Encima. Tienes más suerte. Tienes más suerte, chaval. ¡Ouch! ¿Dónde está ese? Un tocho cofre ahí encima, ¿eh? Ya, es un franco. No lo quiero ahora. Bueno, este... ¡Drate! ¿Eh? Z Drate. ¿Qué era eso? ¿Qué pasa, compañero? Ya tenemos el videito de mañana. Aunque se van a subir los tres por igual. Mira, ahí hay otro, tío. Yo quiero ese. Quiero saber lo que hay que hacer. Estás sin gasolina, compañero. ¿Cómo estás sin gasolina? Ya estoy. Que estoy reventado hoy, eh. A ver qué hay que hacer las colinas estas. En serio que cuando tenga la fibra puedo hacer lo que me da. Uy, ¿qué es esto? ¡Gracias, máquina! Madre mía. ¿A qué andáis? ¡Contadme! Oye, yo hoy estoy... ¿Que el corazón te lata un poco más despacio? Está interfiriendo en mi escaneo. ¡Madre mía! ¡Qué máquina, compañero! ¡Qué máquina! Una cosa, no os asustéis. ¡Gracias! Muchas gracias, Dratek. Me cuesta leer el nombre. No os asustéis si cambia la cobertura, ¿vale? Estoy con datos móviles y no estoy muy seguro de que esto vaya a aguantar demasiado. Y ahí estamos un poco pasando el rato y si queréis hablar de algo.
¡Gracias, máquinas! Pues eso da... En serio, eso da ganas de animarse a uno, ¿eh? Soy el objetivo. ¿Desde cuándo soy el objetivo? ¿Alguien me puede decir cuándo fui el objetivo? No, 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 no. Hay alguien aquí. No será el mejor constructor, pero de disparos, pues bueno. Si puede caer alguno. Y además, por lo cual podéis pasar pipa. Si queréis, os invito a mi servidor. ¿Dónde está el cacharro de aquí? Aquí no debería haber algo. Ostras, estoy ciego, chaval. En serio, cuando viene gente muy buena y... ¿Cómo explico? Veo que viene con buenas intenciones, porque hay gente que viene directamente a hacer spam. Y digo, no. ¿Cuántos sois? A ver. Yo os invito, vale. Ahí está. Uy, ¿cuántos sois? Ya, no sé cuántos sois. Puse 5, si después no podéis entrar todos al servidor, me avisáis, ¿vale? ¡Hostia! ¡Sorpresa! ¿Qué tienes ahí? Me acabo de quedar topillado. A ver, espero ayudarte, hola, espero... Ey, ¿y desde aquí puedo dártelo? No puedo, ¿no? Mira, te... Ah, no puedo hacerlo desde aquí. Bueno, te copio aquí esto, compañero. Te copio aquí esto y te doy el follow ahora, ¿vale? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el compañero? Que le damos un follow. Un follow muy grande. Busquémoslo. Que no me maten, que no me maten. Vale, compañero, follow dado, ¿eh? Te has traído buena peña, en serio, te has traído buena peña. Ahí lo tienes, ¿eh? Ya te di follow. Y eso, si viene la buena gente, a mí me da ganas de animarme. Además, hoy no debería estar en directo, ni ayer tendría que estar en directo, pero bueno. Porque debería estar en la cama. Porque... A ver si puedo ganar. Porque estoy seguido quedando en la misma posición siempre, siempre. Ah, mira, 14. Contándome a mí. Vale, hacemos esto y nos vamos directamente a buscar un lugar bueno. Vale, ya me voy a curar por si acaso. Bueno, esto primero. Y ahora me voy a curar. Para intentar arreglarlo. Así que... Vale, nos vamos. Bien, bien. Oye, yo soy de... Yo tengo un portátil por ahí y me pongo la cama a verlo. Es que este que tengo... A ver, le veo un pequeño problema. No tenía ganas de gastarme tanto dinero en él. Porque no es que tenga yo dinero suficiente. Y se me ha ido de las manos. El ordenador tiene una GTX 1660 Ti y ahora mismo valía 700 euros. Se me ha ido todo de las manos porque no lo controlo. Tengo una tienda de chucherías, por si queréis. No es broma, ¿eh? Buscar yo si digo Minola y la encontráis. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ya tengo la... todo lleno. ¿Y qué? ¿Preparando ya la Nochebuena o no? Uy, el punto. Corre, corre. Esto no corre más. ¿Estás preparando por ahí la Nochebuena? Es que yo mañana ya no estoy.
Por eso digo de que hice un vídeo. Tenéis este trío, tenéis Rocket League y tenéis Ironside. Bueno, Ironside en el medio. Y muy buena la partida, ha sido muy buena. Lo mejor que para editar en este ordenador, debe ir más rápido, no me está yendo rápido lo suficiente. Esta arma no me gusta, esta arma no me gusta. Buenísima. Ay, 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 que viene el punto. No, corre. ¡Corre! ¡Ay! Que me quedo pillado. Eso es por culpa del 4G. A ver, yo lo que me falta, en serio, es la fibra. Es lo único. Porque con esto no puedo estar. No puedo estar cómodo y quiero descargar algo. ¿Dónde se ha metido? Uy, este es el puente de TikTok. ¡Este es el puente de TikTok! Esta aquí está debajo. ¿Dónde estás? No, pues se fue. Yo, sin problemas, cuando... A ver, pongo los miércoles o los jueves porque son los días que mejor me va. Después, pues... Solo jugar Fortnite. ¡Ah, tu madre! No, cago en la hostia. ¿Por dónde venía eso? ¿Dónde está? ¡Te veo! No, no te veo. ¡No te veo! ¡Ah, no te veo! ¿Dónde estaba metida? Oye, perdóname un momento. Estoy bueno, ¿eh? A ver. A ver, yo hay una pregunta que me hago. Tengo mucha gente, ¿no? Se ve en la cantidad de seguidores que tengo. Yo dije, bueno, pues me voy para Twitch, aunque sé que la calidad de mis streaming pues va a perder. Prefiero estar más tiempo porque disfruto más con eso, haciéndolo de esta manera. Y si hay más gente, pues aún disfruto más. Y por eso yo os digo, cuando estoy contento, pues a mí se me nota. Les doy ganas a toda la gente de seguir conmigo. ¿Sabes? Yo quiero hacer como una familia. Es como una familia. Yo entreno defensa personal y me encanta que se forme una familia. Pues yo también quiero formar una familia aquí. Y por eso lo digo, que aunque juegue a mi estilo, si la gente habla, pues yo encantado, en serio. Encantado de poder hablar, charlar de cualquier cosa. Hay que entender que va a haber días que no puedo. Y eso. Pero muy buena, ¿eh? Rex nada. Ahí ya. Pues mándame una invitación. Mira, eso es verdad. Cada uno tiene su estilo. Yo tengo el estilo de llenar el... ¿Cómo es? ¿Ves mi inventario lleno de armas? Me dice, pero no lo llenes. Pues sí, yo lo lleno a mi manera. Ya está. Si alguno quiere unirse ahora antes de que me vaya. Son las 2:30. A ver, llevo 20 minutos, pero una hora la he hecho normalmente, todos los días, si puedo. Vale, pues nada. Porque además hay alguna cosa que no la puedo hacer yo. Quiero el barco. ¡El barco está ahí! Es que ese es mi estilo, yo eso no lo rompo. Digo, me voy a ir, voy a cogerme las armas, y si voy con un montón de armas, pues me da igual.
Y habrá días mejores y peores, pero... yo el chiste fácil os lo puedo hacer. Mira, mira, mira. El chiste fácil... ¡el chiste fácil! Es un chiste fácil. ¡Y ya está! Y... ok. Y tengo una cámara, pero la cámara no la puedo poner porque... ¿qué le hacen a las cámaras en el siglo XXI? ¿Qué le hacen a las cámaras? Pues yo estoy conectado y se me apaga la cámara. Es muy raro. ¿A alguien de los que está por el chat le ocurre eso? Que se la apaga la cámara. No llego a comprender por qué, pero... ¡oh, Dios! No sé, que tenemos la fiesta del... del panchito. Vamos para allá. Espera, que me voy a tomar esto. Y abro ahora por el otro lado. Y te invito. Porque desde aquí no se puede abrir. Es lo peor. ¿Qué es esto? Vale, fuera. ¿Ves? A esto me refiero. Ya empiezo a tener armas que no debería de tener. Bien, vamos, vamos. Y el otro día se me metió el tiburón encima de la, del barco. Tengo aquí el cofre tocho, ¿no? Este. Va, venga, así. ¿Qué somos, leones o huevones? Chicos, ¿qué somos, leones o huevones? De cabeza. A ver, me gusta tener así. De vez en cuando me gusta tener las misiones hechas. Porque así sé cuál es mi límite. Yo en la temporada pasada no me esperaba llegar al nivel 200. Y lo superé con creces. Normalmente era 150, por ahí. Pero esta vez llegué al nivel 200. Y en esta estoy en 37. A ver. Me la voy a jugar a leerte el... fuera... vale. Tengo aquí para leerte el chat. Uf. Por... no le tengo la calidad al máximo. ¿Qué tienes? ¿Datos o...? ¿O fibra? Es que Twitch se pilla por nada. Un regalo. ¿Es a esto lo que se referían con lo de los regalos? Correctísimo. Vale. Pero esto... cura soda no lo voy a llevar. ¡Ah! La juego. Vale, tú mándame el susurro que yo te envío la invitación. Ok. Y no problem, be happy. Esto para allá. Esto para aquí. Esto para aquí. ¿Ves? Me llama. ¿Qué me ha puesto? ¡No! ¡Quita el voto de huevos! Para que no se pongan tantos emotes. No te asustes, ¡hostia! ¡Yo no he hecho nada! ¡Por favor, yo no he hecho nada!
Vale, yo no he hecho nada. Es que ese bot me lo han preparado así y... o yo no sé cómo se hace. Vamos para allá. Joder, ese bot es bastante durillo, ¿eh? Pero me lo han configurado, han venido aquí y me lo han configurado. Venga, va, que se puede. Uy, esta zona. Voy a coger materiales, que aquí no hay material ninguno. Camioneta. Vale, tú mándamelo y sin problema. Yo ya tengo una ley. Entre comillas tengo una especie de ley, vale. Es los que están conmigo en el directo y me dicen, este es mi nombre, es... si quieres. Si yo digo, si quieres jugar conmigo, pues más o menos la normativa es, vente a mi directo y yo te acepto la invitación. Pero bueno, si te tienes que ir no pasa nada, yo aguantaré esta partida y otra más seguramente y me iré a dormir por nada. Pero muchas gracias, muchísimas gracias. Y esto todo va para YouTube, aunque funcione mal. Vamos para allá que viene la tormenta. Qué tranquilidad, Venga, dame algo más interesante, vamos. Interesante. Hay un Spiderman. ¡Vamos! Spiderman. Hay alguien ahí arriba. Ya. Me está dando pin, ¡Hostia! ¡No! ¡Oh, tío! ¿Por dónde me pilló? A ver. Ahí está. Vale. Vale. Javier, vale. A ver. Pero esto es del Fortnite, ¿no? Joder, eso me da unas ganas, en serio. Que sea la gente tan buena gente. Me parece hasta raro. Pero hay gente que es buena. Aunque suene... A ver, acaba de sonar un poco raro, ¿no? Aquí. Ahí está. Ya está. Muy bien. Vale, arreglado. Si alguien más se quiere unir, si alguien se quiere unir, pues sin problema. ¿Ok? ¿Qué es eso? Cosa más rara, ¿no? Qué audio más raro. Vale. A ver. Sigo mirando el chat, Misiones, vale, pues... Es que la que quería sacar era esta. Esa es... La del festival la quiero quitar porque... Esa es temporal. Esta pues... Esta está. Vale, pues vamos a jugar la última partida de hoy porque necesito ir a eso. Y nada. Compañero, gracias. Dratche. Qué difícil es decir el nombre. Dratche. Uy, esto no va bien, ¿eh?
Bueno, venga, vamos a hacer una partida normal. Porque esto ya está. Prende fuego, nada, eso nada. Vale. ¿Dónde había barriles a barrer? Me dijeron que había una zona en el mapa que había barriles a barrer. No me acuerdo. En el barco sí hay. En el barco sí que hay barriles, pero... Vamos al barco, otra vez. Es que lo del barco es una pasada. Me encanta, ¿eh? Que eso lo pusieron y lo quitaron y lo volvieron a poner por algo. El barco está aquí. Me da la sensación, no me hagas mucho caso, ¿eh? En el mapa se tiene que ver, ¿no? Está calentito el ordenador ahora, ¿eh? A ver, está trabajando demasiado. No. Está echando el calor de cuando estuvo rendiendo. No, pues ahí no está, ¿eh? Qué mal, entonces la marca, ¿no? Pues vamos para la zona de los eólicos. Por allí nunca. Por esa zona nunca voy. No sé dónde aparece marcado en el mapa. Pero debería. No llego. Aquí. Una caña, no sé para qué la quiero, pero... Un franco... Y una pistola. Uy... No voy a durear contigo, que me revientas. Pero ahora mismo no tengo muchas balas... Ni muchas armas. Vale, gente aquí. Esto es lo que yo necesitaba. Uy, están los dos arriba. Qué poquito escudo da, ¿eh? Yo creo que cada vez lo bajan más. Pues cosa mía. Eso no cada vez... Da menos. Vale, este viene para abajo, ¿eh? ¡Uy, qué pena! ¡Se te ha liado, amiguito! ¡Es pena! Vale, pues nada, ahora ya en 2 segundos me tendré que ir. Yo también. Al final no me mudo aquí. Bueno, les voy a contar una historia.
Era la historia de aquí te pillo aquí. No, aquí no. Sí, hay gente que va a tope. No sé por qué bloquean los coches, tío, con lo que molan. Y los bloquean. Vale, materiales, ya. Se han ido todos, no sé si se fueron todos, tío. Es que es preferible jugar con gente que estar tú solo en directo, que es lo que me pasa a mí. Que siempre estoy solo. Y eso no me mola. Pero muchas gracias al compañero que me hizo la red, que para leer su nombre. Tiene telita, eh. Vale, me voy a mover, eh. Es que nivel 37, no me cuesta nada subir. Y a mí lo que me hace gracia es que no está abierto la segunda. O sea, cuando tú estás ahí preparando la parte 2 de las cosas del pase, no está abierto. Yo estoy casi en la mitad del pase original. Pero viendo lo que está pasando, voy a llegar. Lo más seguro es que sí que vaya a llegar al nivel 200. No es tan difícil. No es tan descabellado. Vale. Pues nada. Acaban de dispararme. Ahí está aquí. Vale, bien. No me gusta esta posición. Cuando me cambia es... Eso es porque estoy llevando más franco ahora. Si no llevara el franco se quedaría todo en el mismo sitio. En esta temporada me estoy llevando el franco varias veces. ¿Dónde queda? A ver, ¿dónde cierra el punto? El pochete. Que lo que voy a hacer es cambiar esto de sitio y voy a meter el flaco. No, la pistola para aquí y ya. Ahí. Ya recuperar el escudo ahí, pero no había manera. Es que no sé cómo poner esto. No sé qué lo pongo aquí. Una cosa más normal. Hay gente que me está pineando a mí. Hay uno ahí que creo que no se dio ni cuenta de...
Mierda. ¡Ay, por detrás! No, tío, me pillo por detrás. ¡Ah, qué mal! Bueno, chicos, pues nada. Muchas gracias al compañero que me hizo raid. Zeus. Vale. Pues nada, bienvenidos a todos. Y me voy, vale. Pues nada, nos vemos mañanita en el vídeo. Esperemos que lo pueda subir ahora y ya está. Venga, hasta mañana. Chao.